cerrando? Y sí, nena, ya está cerrado. Me agarras a última hora. Son dos cositas nada más. Es que voy a meter todo en la heladera ya. Le tengo que llevar algo a mi papá, que es el cumpleaños. Me matan si no llevo nada. Ok, pasá, dale. Muchas gracias. Prontito, ¿eh? ¿Así que es el cumple de tu viejo? Así es. Algo le tengo que llevar. Bueno, ¿qué te doy? Sería 1 kilo de asado y 2 de chincho, por favor. Mirá qué asadito que te vas a llevar, ¿eh? Buenísimo. Me agarraste bueno hoy, ¿eh? 9.20, casi 1 kilito. ¿Está bien? ¿Chincho me pediste? Sí. ¿Cuántos años cumple tu papá? 45. ¿45? Hay que jugarle, ¿eh? ¿Vos cuánto tenés? ¿Cuánto me das? Quédate piola, loco. Quédate piola porque me la agarro con la piba, ¿sabes? Estás nervioso, se te va a escapar un tiro. Te vas a cagar la vida, la ¡Rato! Vas a cagar. ¡Rato! Yo acá termino rápido y cerrás tranquilo, pa. Pa las pelotas, pendejo del orto. Anda a laburar. ¿Qué pendejo del orto, loco? ¡Y sacá la mano de ahí! ¿Qué querés, agarrar el cuchillo a la concha de tu madre? Por favor, haga lo que dice, por favor. ¿Qué querés? ¿Sabés lo que quiero yo, lechón? Que te meta a la ladera, metete a la ladera, dale. La ladera no, que es el claustrofóbico. ¿Qué mierda te importa? ¡Metete a la ladera! ¡La concha de tu madre! Dale, dale, dale. Bien, ya te escuché. Yo me meto, pero dejá la piba. ¡Dale! ¿Cómo me calienta cuando te pones así? No, me va a escuchar, callate. ¡No! ¡No me toques, no me toques! Zarpada, nena. Si vos sos boludo, te olvidaste de pedirle la guita. ¡Ay, a ver, ¿cuánto hay? ¡Sate, gordo puto! ¿Esta mierda de dónde la sacaste? Un contacto. ¿Y el seguro le sacaste? ¿Cómo te pensás que va a disparar si pasa algo? No sé cómo se hizo esta mierda. Guárdatelo, después me lo das. Guárdatelo. ¿Qué hace, guachín? Llegué. No. No, del pico no, del pico no. Por favor, del pico no. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Traje carne. ¿En serio? Sí. Chinchulín, asado. Me debían un par de horas extra. Ah, ¿te pagaron tu trabajo? Esto es una forma de pagar también, ¿eh? Obvio. Che, ¿y la Jenny? Está en la pieza. ¿Me la haces al horno, porfa? Ay, no, estamos cortos de gas. Me iba a bajar una garrafa, sí, le dije que no. Bueno, vos no te preocupes. ¡Ay, asqueroso! ¡Asqueroso! Córtenla, después se pegan en serio. Vení a ayudar. Dale, ayudar, dale. Pero callate, machino. ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué trajo la carne? Porque viene de trabajar. Dale, espérate, estás para trabajar. Ganate el pan, nena, ganate el pan. Dale. ¡Ay, cortala! ¡Ey! ¡Ey!
Yo. Yo. Voy a hacerlo con la rima única. Estos raperos que se creen como un hooligan, sabiendo que yo estoy en la calle, pero voy a terminar viviendo de la música, porque mi flow no es rima estúpida. Sabe que este flow como única. Son un notario, sabiendo que soy notorio en el escenario. No pueden hacerlo como lo rompo que flow a diario. Sé que estoy acá, pero terminé en escenario. Y tengo tantas palabras en la mente, parece que hoy soy visionario. Que soy visionario de la rima, lo ves. Sabes que abro el mar igual que Moisés. Quieren saberlo, pero no saben que soy una TDP. Soy exploté como una TNT, pero que no pueden porque son un HDP. Quieren soltar como este flow, te sale en HD. Como quieres soltarlo una y otra vez. No puedo parar de rimar y de rimar. Sabes que este flow te hace flipar. Esos raperos quieren ganar, pero ninguno a la cima puede llegar. Yo voy a cegar a la rima, pero a punta de rimas. Y a punta de llevar arriba mi autoestima, mi flow y la tarima. Ey. Muchos quieren combinar conmigo, pero saben que yo no me pico. Con sus amigos saben que mi flow seguro lo deja de testigo, lo mata. Saben que le pega más de un tiro, tiro ni lo digo. Raperos quieren hacerlo contra mí, pero no saben cómo este se ve. Si lo hace como un HP, quieren sonar y salir en la TV. No quiero eso, yo quiero sonar en el barrio. Saben que este flow no suena en la radio. Como esos rappers que quieren sonar como yo, pero no les falta muchos años para sonar en la zona. Si mi flow detona, rompe toda la zona. Rapper se detona, mi flow lo desploma. Le pego como zurdazo de Maradona. Dona, dona, como el flow no es débil. Rapper de mierda que hablan de mí, me ven débil. Pero yo estoy dando toda mi alma por mamá y la Jenny. Estoy dando toda esta mierda y quiero dejar la pistola para ganar de la música. Y esa sensación que tengo en el pecho a veces se me hace muy única. No puedo parar, soy gigante. Este flow sí que sale del parlante. Salgo del barrio, sí que pa' adelante. Tienes que llegar a la cima gigante del under. Mi flow sí combina, sabe que rompe hasta la tarima. Esos quieren subir, pero ninguno se anima. Yo voy a terminar siendo el número uno de la Argentina. Está buenísimo. ¿Son los chinchulines? Congelará mucho comida, chicos. Yo no nada con los chinchulines. Por ahí pasa toda la caca de la vaca. Asquerosa que sos. Eso rima, le puedes poner alguna de tus canciones. Nosotros estamos comiendo. Bueno, entonces bien, ¿no? Trabajo bien. Sí, como siempre, ma. Bueno, súper. Bueno, antes ir. Estar ahí, así aparecen las oportunidades. Yo ni empeo trabajo en un frigorífico. ¿Por? ¿Sabés la cosa que le hacen a los bichos ahí? Es horrible. En cualquier momento me hago vegetariana. ¿Qué decís? Si querés jugar al fútbol, tenés que comer carne. Claro. ¿Así que te cambiaron de puesto, che? Sí. ¿Es? Yo pensé que era más defensora, pero me da re gustito por los goles. ¡Sam! Y si vos tenés que hacer lo que te gusta. Bueno, primero hay que hacer lo que te da de comer, ¿no? Bueno. Un poco y un poco. Me vas a quedar. Quiero vivir en la música. ¿De la música? No, en. Los que viven de eso son todos unos caretas de mierda. Una careta te tenés que poner vos para cantar así. ¡Ya, tipo! ¡Rotita! Posta, ma. Imagínate si yo sonaría en todas las radios, viajaría por todo el mundo, que compraría una carnicería, no un pedazo de carne. Son lindos los sueños, chicos, pero hay que trabajar. Ganan un montón de plata, ¿eh? Sí. Imagínate si yo tuviera toda esa guita. ¿Sabes cómo nos vamos de vacaciones? Pescadito de colores, todo eso que vos ves en las películas. Puerto Rico, Bad Bunny, Ozuna, Ricky Martin. ¡Oh, cómo me gusta Ricky Martin! Aparte nos reayudaría a salir de esta vida de mierda.
Vos no podés seguir viviendo con la Jenny, te mereces una casa grande. Todo muy lindo, chicos, pero la vida es otra cosa. No confías, ¿no? No, 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 no es eso, no es eso. Que cuando hablas así, me hace acordar a tu viejo. No empecemos. No me comparé. Ese no es mi papá. Ese no es nadie. Bueno. Ese chabón no es mi viejo. Bueno, pero él también hablaba así, ¿eh? Él también tenía grandes sueños, porque era muy importante. Tan importante que no podía trabajar como todos nosotros y romperse el culo. ¿Eh? Pedía plata prestada acá, pedía plata prestada. Yo no sé qué pensaba. Que un día le iban a golpear la puerta y le iban a traer así $1,000,000. Y un día le golpearon la puerta. No. Pero para pedirle la plata. Y ahí se las picó. Jamás llamó para preguntar si ustedes estaban bien, si necesitaban algo, nada. Nada. Ya sabemos lo que pasó, mamá. Ya está, no te hagas mala sangre. No es eso solo, chicos. Ustedes parece que no entienden. Está jodida la cosa. Esas fábricas que ustedes ven que están abandonadas. Antes estaban abiertas, había trabajo para todo el mundo. No es joda. Ya sé. Mira, a ver. Confía. En serio. Por favor, confía. A mí lo que me deja tranquila es que vos vayas al frigorífico. Que vos no dejes de ir a trabajar. Eso me deja tranquila. Después vas a tener tiempo para lo demás. Bueno. Aprovecho. Me voy. ¿A dónde? A la fábrica. Un chico. Escúchame. Mañana tu hermana tiene partido. Yo no la puedo ir a buscar. ¿Puedes ir vos? Dale. No quiero que venga sola, ¿eh? Oh, ya sé. ¿Qué onda? ¿Qué onda el perro? ¿Cómo estás? Sí, el amigo, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Qué onda? El laburito ahí, en la carnicería. Frigorífico, pajero. Bueno, el amigo. Y nada, amigo, me echaron a la mierda. ¿Vos? Al viaje. Igual, amigo, no pasa nada. Lo nuestro es esto. Esto es lo nuestro. Este flag es nuestro. Vamos, ven. De malla, papi, cual una metralla. Yo te voy a meter todas estas rimas en la raja. Compañero, en esta mierda yema no se raja. Y usted cuando rapea frente a mí se me baja. Este rapeo no la compleja. Se hace el piola. Guacho, yo no bardeo a tu vieja. Este se hace el piola, habla de la raja. Pero este se hace la paja y se queda atrás la reja. A ti que traen para la terraza. Este rapero novato. Los agarro, los empaco y los vendo muy barato. Tú contra mí no puedes. A ti te gana hasta el gato. Guacho, estás regato. Imagínate, este rapero contra mí no puede. Este es el gato, no rapea ni en la plebe. Imagínate, hermano, cómo me va a ganar. Si uno más uno, dos novatos, la final. ¿Cómo que la final si yo soy el mejor? Este no puede ganarme, es un cagón. Tengo la improvisación, yo soy el gato y te mato y vos sos el gato volador. Este no, la piola, guacho, no es un campeón. Vos te haces el piola y sos el gato volador. En cambio, yo soy papi fucking Rey León. ¿Cómo Rey León? El estilo en la rima que te mata porque sos un idiota. Este nunca la explota. Se me hace el piola, pero yo te voy a romper toda la chota. Pero contra mí nunca puede, guacho. Mira cómo gana el King. Y este contra mí es un panflin. Mira, es un flimfab. Flimfab murió contra mí. Contra ti, ¿quién va a morir? Muchas pendejo. Te estás vendiendo con mi compañero y de lejos. Te miro y no te va a quedar ni el fucking reflejo, compañero. Cuando te estrelle y te vayas de aquí lejos. Mira cómo se fue llorando el cato. Guarda con la voz porque te tiembla todo el vibrato, hijo de puta. No podés conmigo, acá te mato. ¿Viste cómo yo te mato? 2x4, guacho, mato. ¿Este? ¿Qué? Habla claro, Quique. Estuviste bien, amigo. Bien, bien ahí. ¿Estás descansando? No, amigo, posta. Posta, posta, rompiste. Estuvo bueno. Qué huevo, boludo. Si me trabé todo contra el chabón. Pero, amigo, no pasa nada. Nadie se dio cuenta. Es una batallita nomás. ¿Qué no se van a dar cuenta, amigo? Fue re evidente. Siempre me pasa lo mismo contra ese chabón, boludo. No sirvo para esta mierda. ¿Qué? ¿Qué onda la manada? ¿Qué onda las superpoderosas? ¿Qué onda los virus? ¿Todo bien? Güey. Ya estás bardeando. Si no me aburro. Controlada, controlada. Ella es así, déjala. ¿Me vas a cambiar de eso? Me quedé re caliente en la carnicería. Te tengo una sorpresa. ¿Eh? ¿Otra más? ¿Me vas a asignar todo? Dale, esa te va a gustar. ¿Lo tenés a Rico Moyano? Sí, es capo. Productor. ¿Te conseguí una prueba? ¿Eh? ¿Eh? Una prueba, boludo. ¿Qué te pasaste de paso? Déjate joder, boluda. ¿En serio me decís? Sí, chabón.
¿Cuándo? Mañana o pasado. Cuando me diga, te aviso. ¿Pero qué voy a hacer, boluda? No tengo nada preparado, ¿no? ¿Y freestylea? No sé. Escribí algo. Quique también va. ¿No vas a decir nada? Gracias, Mica. Es la puta jefa. Sí. Gracias, Mica. Soy la puta jefa. ¿Qué onda? No me podía dormir y no quería molestar a la vieja. ¿No estuviste llorando? Nada que ver, ¿qué decís? Dale, nena. Cuando vos fuiste, yo ya fui y vine. ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. Yo ya sé lo que te hace falta a vos. Vení. Vení, te dije. Tengo 16, no tengo 11. Tenés 15. Y vas a seguir tomando esto cuando sea una vieja chota. Dale. Yo ni en pedo llevo a vieja. Ni en pedo. Va a tener bisnietos. Vieja chota. ¿Qué onda? ¿Un pibe? ¿Una piba? ¿Y? La mami sabe. Se lo imagina. ¿Qué onda? Joya. Estuvimos juntas un par de veces. Me re gusta. Yo le mandé un montón de mensajes y no me contestaba. Y después me mandó un mensaje diciéndome que la cortara, que no la quería seguir. ¡Ey, qué forra! Sí, no sé si son los padres, viste, son evangelistas. Y viste cómo son los pastores. No son pastores, ¿eh? ¿Y? ¿De dónde la conoces? De la escuela. Es una niña más que yo. ¿Y la vas a ir a ver? Y no sé, porque creo que ahora me bloqueó. Y para mí los papás le agarraron el celular y te bloquearon ellos. Ojalá. Porque la quiero en serio. No es una calentura nada más. Dale, calentura. Ya y bueno. Si la querés posta, hace un acto de amor verdadero y esperala. Por ahí, si la esperás, pueden terminar estando juntas. ¿Y vos? ¿Qué? ¿Mica? Y hay química ahí. Nada más. Es un poco intensa. Peligrosa. ¿Qué hablaba? ¿De verdad? Me dijeron cosas en la escuela. Cagó trompadas una profesora y no fue en cara de pedo. No me contó nada la guacha. Pero es buena piba, aposta. Tenés cuidado, ¿eh? Estás de sufrir, la mato. ¿A quién vas a matar vos? En serio te digo. Guardate la energía para mañana, nena. ¿Y el auro? Nada. Bien, como siempre. ¿Hasta cuándo le vas a mentir a la mami? ¿Qué decís, pendeja? Justamente, te conozco, loco, y me doy cuenta cuando mentís. Le decís algo a la mami y te mato, ¿me escuchaste? No, no le digo nada. Ah, me quemaba el bocho estar ahí adentro, bro. ¿Y otro laburo? Me consume el tiempo que le quiero meter a la música. ¿Vas a meter a la música? Tenés cuidado con esa piba, ¿eh? Que anda en una brava en serio, ¿eh? De verdad te digo. ¿Cómo la tenés con Mica? Ay, de verdad te digo. Ella me consiguió una prueba con un productor re zarpado. ¿En serio? Es re groso eso. No, en serio te digo que la tengo acá, que no joda. No te rías, te lo digo de verdad. Cállate. ¿Sabes que tengo un presentimiento? Tengo un presentimiento de que dentro de poco van a cambiar las cosas. Lo único que quiero es que cambies esa bandera de mierda. ¿Sabes la vez que lo vi mirándome el culo? Ese es un viejo pajero. Va a ver lo que le hago. ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Vení! Tarado, vení. ¿Qué haces? Córtala, boludo.
Dale. Boludo, se le vas a prender fuego de verdad a la concha de tu madre. Vení. Boludo. Vení. La concha de la gorra. La concha de la gorra. Boludo, la puta madre. ¿Qué? Parió. ¿Qué hace? Pará. Justo te estaba haciendo una joda. Tranquilo. Disparame, loco. ¿En serio? ¿Qué te pasa? Tranquilo, loco. Era una joda. ¿Qué me dice a mi casa? Que me quema la bandera. Perdón, loco, en serio. ¿Cuántas veces querés que te pida perdón, no? ¿Qué me pega la puta que te parió? ¡Ruso! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo lo vas a empujar así? Me quemó una bandera. ¿Qué decís? ¿Qué pasó? Es una joda. Nada más. Ay, Cato, anda para adentro. Anda para adentro, ¿querés? Tenés que ponerle límites a ese chico. Cállate, Gil, porque no te metes con alguien de tu tamaño. Jenny. Adentro. Pero mami, fue él. ¿Se van para adentro? ¡Pero fue él! ¡Se van para adentro los dos, carajo! ¡Ay, tu madre! No hay nada más para mirar, ¿eh? Se terminó, a dormir. ¿Me explicas? Qué gordo forro. Es un pelotudo. Yo vi cómo lo empuja. Explícame qué pasó. A ver, vení. No me toques, Jenny. Dale, loco, te quiero. No me toques, anda a dormir. Dale, no me la compliques. ¿Y qué dice Tejil ahora? ¿Eh? ¿Te parece un chiste? ¿Y si no estaba? ¿Y si le prendías fuego a la casa? No exageres, vieja. Vieja las pelotas, maleducado de mierda. Y no exagere un carajo. Casi le prendés fuego a la casa a un vecino. ¿Te das cuenta que fue un accidente? No me trates de boluda, Gabriel, ¿eh? Mal, hice una joda, el chabón se lo tomó re en serio. ¿Pero de dónde sacás esas ideas? Explícame, por favor. ¿Qué tenés en la cabeza? Si yo no llegaba, te cagaba a trompadas. Y decir que fue acá, porque si es del otro lado, te cagan de un tiro. Fue un golpe nomás. Pero no es el golpe, Gabriel, ¿no entendés que no es el golpe? ¿Qué hacemos, tu hermana y yo, si a vos te pasa algo? Explícame. ¿Qué hacemos? ¿No pensás? ¿Tú no estás defendiendo a este pelotudo en vez de a mí, que soy tu hijo? Casi le prendés fuego a la casa a un vecino, pelotudo, vos. Fueron dos chispas de mierda, ma. Te juro, no te entiendo. No te entiendo. Vení, que pareces el hombre de la casa, traes comida. Yo siento que... Y a los 5 minutos sos un nene de 10 años que se manda estas cagadas. Anda a bañarte, ¿eh? Y limpia toda esa mierda, porque lo único que falta es que yo mañana a la mañana tenga que limpiar todo eso. Ay, dale. Dale, sí.
a ver el susto que te vas a pegar a la concha de tu madre. Thank you.
Buen día, jefe. Buen día. ¿Cómo va? ¿Qué hay? Doble homicidio, dos sujetos. El primero, un adulto masculino, aproximadamente de 50 años. Es el propietario del domicilio, Iván Colesin. Y el sujeto femenino, bueno, aparentemente 45 años, sin identificar. Sujeto femenino, sujeto... Háblame claro, Romero. Bueno, por lo que se ve, el tirador huyó de la escena. Hay algunas pisadas con pocas marcas de sangre. Tenemos disparos en la pared, todos en dirección al occiso masculino. Aparentemente, el femenino... La ligó de rebote. A primera vista, Carrillo, es un crimen pasional. ¿Crimen pasional? Estás mirando demasiada telenovela, Romero. ¿Qué te pasa? ¿Cómo me dijiste el apellido este? Colesin. ¿Colesin? A ver. No, perdón. Kolesnik. Iván Kolesnik. Kolesnik. Sí. Sí, efectivamente es un tipo de crimen pasional, pero no de los que te gustan a vos, Romero. Puta madre. Después me pasas el informe de los testigos. Correcto. Pero necesito que averigüen urgente el nombre de esta mujer. Afirmativo. Loco, llámame que tengo novedades. Disculpe, jefe. No. Encontraron el celular del femenino. Ajá. Parece ser que es la vecina de enfrente. Tocamos la puerta, pero no atiende nadie. ¿Nombre? Rosa Arellano. Ok. Apenas vean a algún familiar o se comunique a alguien, me avisan, ¿sí? Sí, entendí. ¡Romero! Sí, jefe. Escúchame una cosa. Averiguame si estos dos tenían amantes, pareja estable, ese tipo de cosas que te gustan a vos, así. Bueno. Vemos cómo se arma la novela. ¿O no? Loco, ¿qué haces? Tengo novedades. No sé si son buenas o si son malas. Vos dirás. Estoy en la casa del polaco. ¿El polaco que conocemos los dos? Ese mismo, sí. Lo mataron. Lo tiraron a él y a una mina que estaba cogiendo con él, qué sé yo. Una vecina, parece. Entonces viene la pregunta. Vos me dirás, ¿tienes algo que ver con todo esto? Decime la verdad, porque si tienes algo que ver, necesito saber, si no, no te puedo ayudar, ¿entendés? No sé nada, Carrillo. Si no sabe nada, no sabe nada, no hay ningún problema. Te voy a preguntar. Entonces, tratá de averiguarme a ver quién se mandó solo, ¿sí? Porque en la fiscalía no me van a romper las pelotas por el polaco, por los antecedentes y demás. Pero por la vecina, quién sabe. Mira el lado positivo, Carrillo. Sí, ya sé. Un problema menos. Pero bueno, no sé. Mantengámonos callados, ¿eh? Por unos días al menos. ¿Te esperabas hace mucho? Sí, llegué un toque antes. Te quería ver jugar. ¿Vino la policía? ¿Sí? No, digo, porque te mandó la mami. Ah, sí. ¿Estás bien vos? Sí, todo bien. Está raro. ¿Qué es por ese video? Lo vi, boludo. Vola bien, ¿eh? Mira, dale. Che, me mandó un mensaje. ¿Eh? Me mandó un texto. ¿Quién? ¿Cómo quién? Mi chica. Tenía razón. La pastora le sacaron el celular. Me mandó un mensaje de una cuenta secreta que tiene en Face. Bien. Bien. ¿Qué te pasa? Usted es raro en serio, ¿eh? ¿Qué es lo del ruso? ¿Pasarlo con Mika? Dale, contame. Es un bajón caminar así con vos. ¿Qué es lo del laburo? Le vas a tener que decir la mamá. ¡Basta, Jenny! Dormí mal, boluda. Estoy cansado. Sí, lo de Russo, lo de Mika, todo, qué sé yo, no me rompa las pelotas. Perdona.
¿Qué te pasa? ¿Estás raro en serio? Como casual. ¿Lo del ruso, eso? Sí, no puede ser, no puede ser. Esa es la hija. Él es el mayor. No sé. ¿Ustedes viven acá al lado? Sí. ¿Nombres? Soy Jenny Arellano. Y él es Gabriel, mi hermano. Arellano también. Todavía no sabemos, estamos empezando una investigación. ¿Investigación de qué? De lo que pasó, no tenemos información certera. ¿Será la luz de mi mamá? ¿Es mi mamá? ¡Pará, pará! ¡Pará! ¡Tranquila! ¡Mamá! 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 ¿Sos la hija y la señora? Sí, era nuestra mamá. Ajá. ¿Cómo es tu nombre? Gabriel. Gabriel. ¿Y ella? Jenny. Jenny. Tranquilo. Lo lamento mucho, ¿eh? Es una tragedia. Sabemos por lo que están pasando, así que... ¿Ah, sí? ¿Sabes? Mira, Gabriel, lo mejor va a ser que estés tranquilo, ¿ok? En la medida de lo posible. ¿Por qué no la llevas? Lima, llévatela. Deja que la lleve, Gabriel. Deja. Que le den algo de tomar. Sí. Vale. Tranquilo. Tranquilo. Está bien, no pasa nada, entiendo. Yo soy el comisario Carrillo. Y estoy a cargo de la investigación. De momento no sabemos nada, pero bueno. Vamos a hacer todo lo posible para averiguar quién. En fin, quién asesinó a tu madre. ¿Sí? Estate tranquilo, viejo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vení, vení, vení. Vení a tomar lo que te va a salir. Vení. Vení, vamos a tu hermano. Vení. Vamos a tu hermano. Ya nos vamos a ver. Lleva a estos chicos si declaran y que me esperen, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Váyase. Lo voy a buscar al que mató a mi hermano.
y le voy a llenar el pecho de balas. ¿Eh? Tranquilo, llévatelo. ¡La concha de tu hermana! Llévatelo, por favor. Vamos, Beto. ¡La concha de tu hermana! ¿Estaba con el ruso? Puede ser. ¿Puede ser? ¿Estaba en su casa? ¿Que se cogía el ruso? No sé, Jenny. No tenía la ropa puesta. No me fijé. Chicos, ¿me acompañan por acá, por favor? Lo primero sería saber qué tipo de relación tenía el señor Kolesnik con su madre. ¿Quién? El ruso Kato. ¿Hubiera llegado a la familia cercano? No. Era un vecino como cualquier otro. Pero ustedes estaban al tanto de que su madre tenía una relación sentimental íntima. ¿Quién dice con... Yo no sabía. Me enteré hoy. ¿Cómo podía estar con esa mierda de tipo? De modo que su madre nunca les comentó que estaba... Ella no quería estar con nadie desde que mi viejo nos abandonó. Ah, claro, entiendo. ¿Dónde estaban ustedes hoy a la mañana? Yo fui al club a jugar al fútbol. ¿Jugás al fútbol? Muy bien, muy bien. Yo... Hey. Contesta. ¿Gabriel? Cato. Yo... Estaba en la fábrica. ¿Dónde trabajas? No, nada, es una fábrica abandonada junto ahí con mis amigos. ¿Ahí no escuchaste nada ahí? ¿No algún muchacho que haya venido con el comentario que en el barrio había pasado tal o cual cosa? No. Claro. De modo que vale decir que... El ruso era vecino de ustedes, el vecino de enfrente, pero no sabía mucho de la vida de él. Como una incógnita. Estos últimos días, ¿escucharon algo en especial? ¿O vieron gente merodeando por la casa, que recibiera alguna amenaza, algo? No. ¿Y a vos qué te pasó acá? Nada. Le hice una joda al ruso, se enojó y me pegó. ¿Te pegó? A ver. Ah. Pongo el paso. Te pegó. ¿Cuándo? Ayer. ¿Ayer cuándo? A la noche. Ah. Hay un video. ¿De qué? De la pelea. Ah, fue una pelea, no fue que él te pegó. ¿Dónde está el video? En las redes. ¿Las redes? Sí, en las redes. O sea, está bien. Contale. Que no me saltó a defenderte. Sí. Se quedó discutiendo con el ruso. Para defendernos. ¿Para qué? Por eso la mato. Bueno. Está bien. Yo creo que con esto es suficiente. Como les dije, iba a ser breve. ¿Sí? Bueno, me pueden decirle a su padre que lo venga a buscar. Ya te dije que no tenemos padre, que nos dejó tirado, loco. ¿Cuántas veces crees que te lo diga? Es verdad. Cierto. Me lo dijiste. Sí, es verdad. Tienes razón. Gabriel, tranquilízate. Ahora son ustedes dos solitos en el mundo.
onda, Quique? Cat, guacho. Me enteré lo de tu vieja. No lo puedo creer. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Amigo. Creí que la encontraron ahí. En el vecino y... Tranquilo. No hace falta de mí, no. ¿Querés que pase por tu casa, bancarla, algo? ¿Fumamos uno, no sé? No, amigo, la... Gracias, de verdad. Ahora estoy haciendo un par de cosas y... Nada, después me libero y hablamos bien, si querés. Estoy para lo que sea, ¿sí? Gracias, amigo. En serio. Abrazo. Te mando un abrazo, papá. Cuídate. Jenny. Me quedé dormido. ¿Ir a dónde? A la prueba, te dejé como 10 mensajes. Me avisaron hoy a la mañana. Tenés que aprovecharla, dale. No puedo. No me jodas, Cato, tenés que venir. No se da todos los días esto. No voy a ir, Mica. ¿Qué pasa? ¿Te agarro cagazo? No, no es eso. ¿Entonces qué? Dale, ya empezaron las pruebas. En un par de horas termina. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas vos? Salí a comprar algo para comer. Te mandé mensaje. No me contestaste. No lo leí. Recién lo agarro. ¿Con quién hablabas? Mica. Por lo de la audición. ¿Y? No voy a ir. ¿Por qué no? No quiero. Pero tenés que ir. Andá. Es tu sueño. ¿Cómo no vas a ir? No tiene sentido que te quedes acá. No te voy a dejar sola, Jenny. Yo no voy a estar sola, ¿eh? La llamé a las chicas, vienen en un rato. Va a pasar a mí también. Ey, en serio, voy a estar bien. La mami te diría que vayas. Y vos le dijiste que lo ibas a lograr. Que confíe en vos. Llegar Cato, el pendejo del que te hablé, la rompe. Así
que dale bola. Dale. Espero que se apure, ¿eh? ¿Qué onda, gato? Qué lindo verte acá. ¿Todo bien, amigo? Gato. A romperla, dale. Éxitos. Gracias. Hey, amigo, ¿estás listo? Dale. Voy entonces, todo tuyo. Manda pista. Bien, no me hagas perder el tiempo, ¿sí? No, pasa que está muy rápido, necesito algo más lento. Mandale el pianito que grabamos ayer. A ver esta. Sí. Sí, de nuevo. Ahí va. No estoy igual. Hey, ¿qué onda? ¿Estás bien? No sé. Pero estoy acá, ¿o no? No conocí eso de vos. ¿Qué? Lo que hiciste allá adentro. Y la recabé. ¿Cómo la cagué? Ah, no tenés ni idea, ¿no? Fue muy zarpado lo que hiciste. Les partiste la cabeza. Y a mí también. Van a armar una clandestina ahí en la fábrica. Le dije a Rico y se copó, así que venís. No estoy para ver gente. Van los más pegados, nene. No puedo, Mica. Quiere hablar con vos. ¿Quién? Rico, boludo. ¿No te das cuenta? Quiere grabar con vos. Venís. Venís. ¿Cómo estás? Bien. Acá con las chicas. ¿A vos? ¿Cómo te fue? No sé. Creo que bien. ¿Crees? Sí, no sé. Al chabón parece que le gustó. Quiere que nos juntemos de nuevo. Quiere hablar conmigo, no sé. Es mucho para mí. Escúchame, tengo que hablar con vos. Dale. Noemí dice que se va a encargar de las cosas de la comisaría ella. Que van a pasar unos días hasta que podamos buscarla. Te juro que no lo puedo creer. Bueno, voy para allá. No. No, voy a estar bien. Estoy con las chicas. Voy a estar bien. Bueno, escucha, tengo que ir a hablar con este chabón y voy para casa después. Dale. Bueno, cuídate. Chao. Chao. Te quiero. Dale, dale, dale. Izquierda a la derecha. Juega con Gali. Gali hace de voluntad con Sol. Dale, corre. Con todo quieto. Guarda, muchachos. Llegó la policía, ¿eh? Corran. Son muy graciosos. ¿Eh? Además de loco payaso ahora también. Mirá. Carrizo, amigo. Estoy preocupado. No, tranquilo, Carrizo.
pasa. Vos tranquilo. Ya te dije que no pasa nada, está todo bien. Es una especie de aviso, ¿entendés o no? Y si lo ves así, sí, pero la lógica es liquidar al polaco, no al hermano. ¿Qué le importa al polaco la lógica? Que al hermano le queman la bandera, le entran en la casa, lo fusilan y no roban nada. Es un aviso eso. Mira, si lo vas a ver así, sí, pero yo no tuve nada que ver. Además, me llega el informe de balística. Y resulta que las balas que se usaron pertenecen a los fierros confiscados. Aquellos que desaparecieron de la comisaría. ¿Te acordás? Todos esos fierros están acá. Salvo algunos que tuvieron que desaparecer. ¿Qué tuvieron que desaparecer, pelotudo? ¿Cómo que tuvieron que desaparecer? ¿Y no me lo decís? Es uno de esos fierros. ¿Te das cuenta? El polaco no se va a quedar tranquilo. ¿Mm? Así que pase lo que pase. Antes de reaccionar, please, me avisás. Vos ocupate de lo tuyo, que yo me cuido solo. ¿Ok? ¿No nos estamos olvidando de algo? No. ¡Nene! ¡Trae el sobre! Este puto estaba en la casa de tu hermano. Es el comisario que está a cargo de la investigación. Lo que sí te digo una cosa, me parece que hasta que no termine el partido, de acá no se va nadie. ¿Nos quedamos igual? No. Vos, si querés tomarte un remis y andate a tu casa. Yo me quedo. No. Sabés que te banco. Nene, ¿le contaste bien la guita a Carrizo? ¿Qué hiciste? ¿Me están tocando cosas que no son tuyas? No, la conté bien, loco. Bueno, anda a ver qué quiere. ¿Qué está ahí? ¿Qué yo? Partido de mierda. Che, loco, no es Carrizo, ¿eh? Es el polaco. Vamos. Tranquilo, Vine limpio. Vine a verte la jeta nomás. ¿Qué me viniste? ¿A invitar a salir? La concha de tu hermana. Si te hubiera pasado a vos, yo estaría cagando la cara. Yo no hice nada, Sabés de lo que estamos hablando, ¿no? Y sí, las noticias vuelan. Pero yo no mandé a nadie. Y no fue ninguno de mis pibes tampoco. ¿Sabes qué pasa, loco? A vos no te creo nada. Vos me la juraste a mí. ¿Vos sabés lo que? No puedo creer que seas tan cagón. Y en vez de buscarme a mí, busques a alguien de mi familia. La concha de tu madre. Polaco, te digo algo. No sabía ni que tenías un hermano. ¿Me entendés? Si tengo un problema, voy yo. No mando a nadie, voy yo, Y lo arreglo en tu cara. Vení, vení que te mato a mano limpia. La concha de tu madre. Vamos, sigue haciendo la digestión, tomátela. Arranca, andá con tu novia, anda. Y pibas que están en el momento justo, en el lugar indicado, ellos tienen suerte. La pegan, tienen 15 minutos de fama y según el huevo que le pongan, avanzan o se estancan.
Bueno, entonces tuve mi día de suerte, ¿no? No. A vos te entró algo. Te hablaron de arriba. No estaría entendiendo que me querés decir, pero gracias, loco. No, yo sé que no estás entendiendo. Si no, ya estaría girando. Pero cuando llega esa inspiración, la tenés que entrenar, ¿entendés? Y yo te quiero ayudar. Me van a dejar afuera de lo que están armando, ¿no? Le decía a Cato que me gustaría ayudarlo. Me llevan a comisión. Siempre tan rápida vos. ¿Te puedo pedir una cosa, amigo? ¿Eh? No lo podemos hablar en otro momento. Como no estoy... Estoy focus. Tranquilo, ya tengo la grabación, ¿sí? Ahora la voy a producir y con unos toques la podemos sacar a redes. La subimos a redes y vemos qué pasa. ¿Te parece? Sí, te parece. Ok, dale. Dale, disfruten. Dale, papá. ¿Viste? La vamos a romper. ¿Sabes? En lo que necesiten, estoy, ¿sí? Gracias, amigo. Quiero estar solo. Vale, tranquilo. Gracias. Hola, bebé. Ey, ¿qué te pasa? Nada. Está buenísimo lo que está pasando. Vos no entendés. No entendés que fui yo, ¿no? No entendés que yo soy el culpable. No, no, Cato, vos no sos culpable de nada. Una mierda lo que pasó, pero no es tu culpa. ¿No sabías lo de mi vieja? Sí, me enteré por una vecina. ¿Y por qué no me dijiste nada? Perdón, pensé que no querías hablar del tema. ¿Vos supiste todo este tiempo y nunca me dijiste nada? ¿Por qué no te vas a cagar, guacha? Pará, Cato, perdón. ¿Te estás comiendo a este? ¿No me estás jodiendo? ¿Qué decís? No me va a quedar como un forro. Decime la pota, ¿te lo estás comiendo o no? La sos cualquiera, nene, pará. Vos sos cualquiera, guacha. No te importa una mierda como yo esté. Te chupa bien un huevo. Solamente me querés usar. Rescátate, chabón. Te consigo una prueba, te traigo hasta acá, ni un gracias. ¿Qué carajo sos, fracasado de mierda? Si no fuera por mí, estás en tu casa cuidando a tu hermanita, la concha de tu madre. No le más así, mi familia, ¿escuchaste? ¡Forra! Rajá de acá, pendejo, no te conoce nadie. Y tráeme lo que te presté, la puta que te parió. Thank you.
Mami. Mamá, tengo que contarte algo. Me echaron del frigorífico. Pero tengo una buena noticia. Pegué laburo en la música. Parece que estaba prendido a fuego y que me fue bien. Perdóname, mami. Perdóname. Fue un accidente. Vos sabés eso, ¿no? La Jenny todavía no sabe nada. No sé ni cómo decírselo. ¿Sabes por qué sigo vivo? Por ella. Si no me hubiera matado. Ok, no lo digo más. Te prometo que nunca le va a faltar nada. Nunca le va a faltar un plato de comida, un techo. Siempre que me necesite, voy a estar ahí para ella. Te lo juro. Me veo muy mal lo de Ruso. Vi el video y me levanté el otro día. Me volví loco. No aguanto más, Jenny, lo tengo que soltar. No. No digas nada. Ahora tenemos que seguir. No sé cómo. Pero tenemos que seguir. Y vos me tenés que prometer que siempre vamos a ser familia. ¿Me escuchaste? Hola, loco. Sí, soy yo. ¿Qué haces? Una cosa rapidito. Necesito que desaparezcas por unos días del taller. Ya vino a visitarme, el cagón, con uno de su banda. Vino a hacerse el matón. ¿Pero por qué no me avisas? Si yo no te llamo, no me entero. ¿Cómo es? ¿No te lo pedí especialmente? Oh. Bueno, justamente, más a mi favor, entonces. Guardate por un tiempo, ¿eh? Y tené mucho cuidado porque te la van a dar. Entonces bajémoslo primero. No es lo que quiero. Quiero terminar las cosas en paz. Haceme caso, son unos días, un poquito nada más. Puede ser, tengo una pista. Si encuentro a quien mató al ruso, se lo entrego en bandeja al polaco y terminamos el asunto pacíficamente, como gente civilizada, ¿ok? Habla. Soy Ricardo, Rico. Rico, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Mira, Cato, quería hablarte porque la verdad es que la rompiste el otro día. Sí, yo ya tengo grabado el tema, así que en cuanto puedas escucharlo y me das el ok, lo empiezo a mover.
Para mí está épico. Este, se lo mostré a unos amigos y la verdad que quedaron flashados. Así que no sé, me gustaría grabar más. Posta, me decís, boludo. Bueno, pasámelo, que lo quiero escuchar. ¿Quién es? Te lo pasé, fíjate después si podés. Rico, el productor. Adelanto. Dice que le gustó el tema y que quiere más. Dale, poné. Hola. ¿Estás? Mirá, no quiero dejar pasar esta oportunidad, la verdad, ¿viste? Y para que sepas que va en serio, me gustaría, no sé, ofrecerte un contrato y mudarte a un departamento. ¿Un departamento? Bueno, sé que estás pasando una situación complicada. Sí, tengo un departamento ahí que se está desalquilando y me parecía que estaba bueno que vaya con tu hermana. ¿Estás jodiendo? No, no te estoy jodiendo, no. Ahora te mando una foto, sí, así lo ves. Y si podés a la tarde te pasás por el estudio y vamos tirando algunas ideas, ¿ok? Dale, amigo, dale. Muchas gracias, amigo. Dale, todo bien, amigo. Se vienen cosas buenas, ¿eh? Saludos por ahí. ¡Tengo un departamento, boludo! ¿En serio nos vamos a mudar? Sí. ¿Qué, no querés? No, sí. La mami nos va a cuidar. Vamos a ver. Ay, no puedo creer. Vamos al club, dale. ¿Me vas a llevar vos? Sí, sí. Después vamos. Me voy a lo de Trini. ¿A lo de la pastorcita, che? Sí. ¿Otra vez? ¿Qué onda ahí? Y se fue el pastor porque se perdió. Tremenda pelea. ¿Cómo? Una de los tíos. Sí, ¿verdad? ¿Cómo peleas a guacha por vos, no? Guarda que te la robo. ¡Cállate! Los de la casa, ey. Gato. Dímelo rico. Yeah, 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 yeah. Muy bueno, Gato, la rompiste. Y lo voy a hacer segundas voces y cambiarle de flow. Sí, va, es esa. Tenés que hacer segundas voces. Sí, sí. Algo tipo. Sí. Gato, mira lo que tengo acá. Contrato. Después te lo mando. ¿Cómo fue lo del depto? Easy, amigo. ¿Eh? Y las fotos. Alto party vamos a meter. Tomen, muchachos. Acá. Para esta noche, que vean lo que es la buena vida. ¿Y esto? No me la conté. Ahí van. ¿Voy? Todos. ¡Oh! Acá vienen los pegados, amigo. No hay chance. Es VIP. Es hoy, amigo, es hoy. ¿Es original esto o qué? No sé, me parece. ¿Nos harán algo con esto? No sé. Amigo, lo que suenan esos monitores, no puedo creerlo. Tío, macho. Encima el micrófono que tenía. No puedo creerlo. Yo solo lo había visto en los videos. Todas las cosas que están pasando ahora, no puedo creerlo. ¿Vos sos Cato? Yo soy Cato. Necesito hablar con vos, pibe. ¿Pasó algo? Vení. Vamos, te acompaño. No, quédate acá, Gato. Ahí vengo. ¿Sabés quién soy yo, pibe? Yo soy el polaco. El hermano gemelo del ruso. Y vos y yo tenemos un hijo de puta en común. El que mató a tu madre y mató a mi hermano. La policía todavía no sabe nada. La policía no se va a meter. ¿Vos sabés quién es el que maneja el caso? Carrillo. Carrillo es un hijo de puta que no quiere que se sepa la verdad. ¿Sabés por qué? Porque no quiere que se le caiga un negocio. Está entongado con el loco. El loco. Yo sabía que tenía un contacto con la cana. Ahora sabemos quién es. ¿Quién es el loco? El loco es un hijo de puta. Tenemos algunos quilombos de negocio. Pero esta vez se pasó de rosca y se la tengo jurada. ¿Querés saber quién es el loco? Sí. Este es el loco. Grábate bien esa cara. ¿Sabes qué pasa, pibe? Si no hacemos algo nosotros, estos mierdas no van a pagar. ¿Y yo cómo te puedo ayudar? Si ves o escuchas algo, me avisas.
Toma, esta es mi tarjeta. Una cosita. Si te encontrás con Carrillo, no le comentes nada de esta charla. Sí. Y una última cosa, pibe. Lamento mucho lo de tu vieja. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda estos chantas, amigo? Nada, boludo, gente del barrio. ¿Se veían repesados? Chill, vamos. ¿Seguro? Vamos, gato, dale. Seguro, ¿no? ¿Qué andas metido, un gato? No voy a entrar. ¿Qué? ¿No entras? No, amigo, quiero ir a casa, boludo. Medio que me arrepentí. Igual estás con tu chica, o sea, tranca. Amigo, no pasa nada. Estás con la amiga. Dale, vamos a entrar, la vamos a pasar bien. No, quiero llegar tarde a casa y dejar a mi hermana sola, no me pinta. Amigo, entramos. Tiramos unos pasos, tomamos unos tragos y nos vamos. Dale, gato, ¿cuántas veces quisimos entrar acá? Siempre va a ser la misma. Un ratito. Sos dale. Elpe. Un ratito. Bueno, dale. Dale, vamos. Rompe bola eso. Va, a ver, por favor. ¿Se puede pasar? No. Ya le más capacidad. Bien. Lo mandó rico, pa. Pasa. Uy, qué rico. Me despertó el olorcito, boludo. Sí. Compré esta, le puse jamón y queso adentro, no sé lo que está. Una bomba. Dale mecha. ¿Vos no comés? No tengo hambre. Che, ¿qué onda la pastorcita? Ahí anda. Parece que se asustó ahora. Qué sé yo. Vida complicada. Pero bueno, veremos. Qué rápido que se te va a vos. ¿Qué decís, boludo? ¡Callate! ¿Y vos? ¿Qué? Mica, desapareció, ¿no? ¿Quién es? Buen día, ¿cómo va? Bien. Desayunando. ¿Ya saben quién mató a mi mamá? No, princesa, todavía no. Estamos investigando. Tenemos que hablar. ¿No puede ser otro momento? No. Bueno, pase. Acá no, mejor en la comisaría. No, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ir él si no hizo nada? ¿Para qué tiene que ir? Tranquila. Debe ser un trámite, ¿o no? Sí, es un trámite. Vamos. Te amo, ya vuelvo. Polaco, acaban de salir. Subí. Carrillo, ya tengo el dato de la herramienta, ¿eh? Ajá, te escucho. Es una pendeja que se llama Mica. Se la llevó y ahora dice que la perdió. En cuanto tire la lengua, te llamo y te aviso. Mira, me sirve el dato, ¿eh? Gracias. Después te llamo, ahora estoy ocupado. Deja el telefonito un rato, ¿eh? Si conmigo no te vas a aburrir. Así que ahora sos una estrella. ¿Sabes cómo te dicen en la comisaría? Estrellita. Yo no sabía nada, te juro, te pido disculpas. No estoy muy al tanto de las últimas novedades de la nueva ola. Modernidad. No es lo mío. Definitivamente soy clásico. Soy un hombre clásico. Me gusta las cosas hechas tracción a sangre por hombres. ¿No? Como jazz, por ejemplo, ¿no? Música de hombres. Negros.
Claro, pero vos sos demasiado chico para eso. ¿Qué tienen que ver? A mí me gusta todo tipo de música. El asunto con la tecnología es que te volvés adicto. Te lo digo porque en mi trabajo me doy cuenta. ¿Sabés qué pasa con los chorros hoy día? Se han hecho adictos a los teléfonos celulares y a los posteos en las redes. Es increíble. Increíble. Y todos quieren sus 15 minutos de fama. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Pero para qué? ¿A quién le importa? Si todos nos estamos mirando un ombligo, ¿a quién le importa? Si es tan linda la intimidad... Además, un hombre tiene que saber tener secretos y saber guardarlos. Si no, un hombre que no tiene secretos carece de misterio. Y un hombre sin misterio es un hombre vacío. Todos tenemos algo oculto. ¿Qué hacemos acá? ¿No íbamos a ir a la comisaría a hablar? Te debe haber dolido bastante la paliza que te pegó el ruso. Qué impotencia, qué ganas de vengarse. Nada que ver. Le hice una joda y se enojó y me pegó. Pero ahí quedó. No quedó ahí. Quedó ahí grabado. Eso es lo que pasa hoy día. Todo queda grabado, para bien o para mal. La pelea quedó grabada. Tu musiquita quedó grabada. No es musiquita. Bueno, está bien. Pero sí fue paliza, ¿no? ¿Qué hacemos acá? ¿No íbamos a hablar a la comisaría? Quédate tranquilo, no tengas miedo. Mirá que yo no te voy a tirar una zanja. No es mi estilo ese. Lo estoy haciendo por vos. Ya sé todo. ¿Qué? ¿Qué, lo olvidó del ruso? Yo ya te dije lo que pasó. Te dije la verdad. En serio, loco, créeme. ¿Por qué no te sacas un peso de encima? ¿Por qué no me decís las cosas como son y te liberás? Dale, si yo ya lo sé, ¿qué importa? Habla. No sé de qué me estás hablando. ¿No? No. Te humilla. Te caga trompadas. Y además de todo, ya lo tenías entre ceja y ceja hace tiempo. ¿Qué? ¿Qué, me querías hacer causa de algo que no hice? ¿Qué crees que diga? ¿Que maté a mi vieja también? ¿La mataste? ¡No! Yo no maté a nadie, loco. ¿Te dolía que se estaba agarchando a tu vieja? Que le daba besitos, mimitos, y eso te trabajaba la cabeza. ¿Y entonces qué hiciste? Te papoteaste. ¿Fuiste a donde estaba Eli? ¡Blam, blam, 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 blam! Yo no sabía que mi vieja y el ruso estaban... ¿Qué fue? ¿Un accidente? ¿Una tragedia? No. ¿Qué fue? El arma era del loco y Micaela, tu noviecita, se la llevó. ¿Qué tal? Yo no tengo novia. ¿No? Y no sé de qué arma me estás hablando. Me haces perder el tiempo, pendejo. Ay, qué dolor de huevos, por favor.
¿Qué quieres? ¿Que te muestre el video? Tengo que agarrar el celular, buscar el video, mostrártelo. ¿Para qué? Si te estoy dando la posibilidad de hablar, ¿por qué me haces así? ¿Cómo que no es tu novia, hijo de puta? ¡Maleducado! ¿Por qué decís que no es tu novia? ¡Para, loco! ¡Si la piba te quiere bien, hijo de puta! ¿Vos no sabés lo que es el amor? Esa piba no te delata y no es tu novia. ¿Qué necesita para ser tu novia? ¿Quién sos vos, campeón? ¿Qué necesita para ser tu novia, campeón? ¿Es poca cosa para vos? ¡Mírame! 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 No llores, maricón. ¿A dónde mierda vamos a ir a parar en este mundo con gente como vos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde van a ir a parar esta generación de mierda? Me rompiste la pelota. ¡Pará, loco! Ahora te voy a recontracaer matando. Te voy a mandar al infierno. Voy a ir yo hasta el infierno y te voy a bajar otro cargador más. Yo soy el diablo. Soy el diablo y vos ya estás en el infierno. Yo no sabía que mi vieja estaba ahí. Yo no fui a asustar ruso nomás. Y me balanzó y disparé. Abrí la puerta y la vi a mi vieja ahí. Puerta. Me quise matar y no tenía bala. ¿Qué mierda querés que haga? ¿Qué mierda querés que haga? Ok. Te creo. Ok, te creo, te creo, te creo. Ya está, chiquito, ya está. Qué tragedia, pibe. Qué tragedia. Ya está. Es muy triste. Muy triste. Te voy a tener que entregar. No, loco, no. Mi hermana se va a quedar sola. Yo soy lo único que tiene. No sé, no es mi problema. Mi problema es... Por favor. Seguir viviendo. Porque si yo no te entrego, vos me van a venir a buscar a mí. Entre vos y yo, me elijo a mí. Es normal. Vos lo conocés al polaco, ¿no? Porque lo conocés. Si tal vez las cosas hubieran sido diferentes... ¿no? Y él está buscando un culpable, quiere justicia. Le mataron a la hermana, imagínate. Y yo le voy a entregar al culpable. Yo estoy haciendo justicia porque vos sos el culpable. Yo no hice nada. ¿Fue un accidente? Fue un accidente. Ok, yo te creo. ¿Yo tengo algo que ver? Yo no tengo nada que ver. Todo va a pasar muy rápido. Así es. Lo que sí te prometo, te doy mi palabra, es que todo el mundo va a saber que lo de tu mamá fue un accidente que nunca quisiste hacer. Que fue sin querer. Te lo prometo. Te doy mi palabra de honor, chiquilín. Vemos la cara, Carrillo. Me conocés, ¿no? ¿Sabés quién soy? Yo no tuve nada que ver. Yo no tuve nada que ver. No, pará. 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 Esto es por mi hermano.
¡La puta que te parió! Central, aquí Romero. Lo encontramos. Lamentablemente, el comisario Carrillo está muerto. Cara, en la nuca y un hombro dislocado. Pásame antiinflamatorios y 20 miligramos de corticoide. Tiene el pulso muy bajo, ¿eh? Pibe. ¿Escuchás? Si me escuchás, parpadea. Ahí va.